La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Victoria Acuña, explicó que los trabajos realizados en la Cámara de Diputados para lograr la imputación del legislador José María Ibáñez, su esposa, su secretaria privada y los caseros de su quinta, se realizó con mucha rapidez e ímpetu y que lamentaba que chicanas como estas demoren la continuidad del caso. La esposa del diputado Ibáñez contrató hábilmente como su abogado al primo hermano e íntimo amigo del juez Rubén Riquelme. El mismo debía tomar declaración esta mañana a Lorena Platz, pero la audiencia quedó postergada cuando el magistrado se inhibió de la causa. Y en este caso han tomado intervención 4 defensores por la señora Lorena Platz y con relación a uno, el juez tiene una causal de excusación y el día de hoy por ese motivo se ha suspendido la audiencia, pero veremos seguramente ya... Si no es impugnada nuevamente la intervención del doctor Sosa Pasmor, seguramente se va a fijar una nueva audiencia en el transcurso de los días. Así que vamos a esperar. ¿No podríamos decir una chicana en razón de que, como digo, cada ciudadano tiene el derecho de elegir el abogado de su confianza? Y es algo que ya escapa a lo que puede hacer el Ministerio Público. ¿Es frustrante para el Ministerio Público? Sí, en razón de que, bueno, era la posibilidad ya de imponer medidas cautelares que hemos solicitado con la imputación y, bueno, en el día de hoy fue imposible esa imposición de medidas. José María Ibáñez, su esposa y su jefa de gabinete están imputados por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios. La investigación se inició luego de que se descubriera que 3 caseros del legislador colorado figuraban como funcionarios en el Congreso, pero ejercían funciones en una quinta de Areguá. Todos los caseros también fueron imputados. Con imágenes de Huizá se informó Lorena Ponte para ABC Color.